En el día de ayer llevamos a cabo este acto procesal en el cual el imputado Balmaceda, en compañía de su abogada defensora, se entregó aquí en la unidad judicial. Esto, bueno, es motivo desde que el mismo día domingo en que sucedió el hecho, la policía estaba intensamente buscándolo y bueno, no habíamos podido dar con él, pero presumíamos esta alternativa porque sabía él que estaba cercado y que era inminente su encuentro. En una conversación que tuve con la abogada defensora, la doctora Silvia Medina, me manifestó que ella iba a comparecer con el imputado a la tarde en la unidad judicial, que se iba a entregar, y bueno, entonces coordinamos esa entrega y así ocurrió. Por lo tanto, ayer a la tarde él se entregó en la unidad judicial, quedó inmediatamente detenido a disposición de la fiscalía y ahora en el curso de la mañana va a ser indagado y trasladado al establecimiento penitenciario número 5. Como se sabe dar en estos casos, el accionar intenso de la Policía de Investigaciones que estaba llevando a cabo y distintas medidas que tomó la Fiscalía, como entre ellas también en análisis de telecomunicaciones a través de algunos números telefónicos, estábamos convencidos de que era cuestión inminente la detención del mismo. Precisamente en este momento estamos chequeando los antecedentes y bueno, reitero, va a ser indagado en las próximas horas, trasladado al establecimiento penitenciario y bueno, y vamos a seguir con la investigación de la causa para seguir incorporando todas las medidas que sean necesarias. También estamos a la espera de poder en su momento, cuando mejore y la situación lo permita, tomarle declaración a la víctima para conocer, digamos así, de manera directa lo que él nos puede decir. Pero digamos que podría estar relacionado con algún, digamos, entredicho que han tenido entre ellos y algunos problemas que nos han comentado y tal vez podría estar relacionado también con algún tema de estupefacientes.